condolencias a la familia, a la de todas las víctimas, a la de todas las víctimas, también por supuesto a las víctimas del episodio particular al que te referís. Bueno, la reflexión es, cae por su propio peso, ¿no? Está claro que las cosas no pueden seguir pasando ni acá, ni en ninguna otra parte del mundo. Y efectivamente cualquier atentado que haya sobre... La verdad que a mí no me gusta definirlo como un atentado a determinado colectivo, a determinada... La verdad que está mal, es terrible y es repudiable, sea contra quien sea, ¿no? Que alguien tire una bomba molotov contra, en este caso, contra estas cuatro personas, que podrían haber sido más, digo, nos parece absolutamente terrible y repudiable. Y lo que se pueda hacer, bueno... Todo, ya te digo, nuestra política de seguridad es un tema absolutamente integral que pasa tanto por el episodio que vos vivís como por cualquier otra cosa. Digo, a ver, nosotros no nos focalizamos en que solo es terrible este episodio porque tenía determinadas características particulares. Para nosotros la violencia de género es absolutamente repudiable y... la violencia en general nos parece absolutamente repudiable, ¿no? No quiero, ya te digo, me parece muy injusto solo hablar de este episodio cuando la violencia es algo mucho más, más abarcativo que simplemente una cuestión contra un determinado de que lo sufre muchas mujeres y hombres que sufren violencia y que no pueden por sí pasar. Lesbiana, decirlo tantas veces como se cayó. ¿Qué mundos explotan cuando el silencio se quiebra y se dice la palabra lesbiana? ¿Qué dificultad para decir lesbiana desde este gobierno? No lo dijo Adorni, no lo dijo tampoco Patricia Bullrich, que apareció hoy hablando de la ley Lucio. Hablando de cómo dañar todavía más a las lesbianas que maltrataron a un niño hasta la muerte, lo cual es absolutamente repudiable, pero entendemos que no es una cuestión de lesbianas. Por una pareja de lesbianas que maltrató a un niño, no solamente se maltratan a niños, niñas y niñes todo el tiempo, sino que sobre todo son varones los que maltratan a las niñas. O son las madres, las parejas heterosexuales, es la familia cerrada, jerárquica, con división sexual del trabajo, la que hace de las infancias objeto de maltrato. Esto es Pasamos Todes, es un programa de radio en un principio, ahora es un videito de YouTube, hoy estamos en vivo por Instagram, y estamos tratando de pensar... ¿Qué pasa cuando se dice lesbiana? Esta semana hemos instalado esa palabra prácticamente como nunca. Creo que la última vez que se dijo tanto lesbianas fue en el episodio de Lucio Dupuy y fue para demonizarnos como lo hacen siempre. Las lesbianas somos amargadas, las lesbianas somos perversas, las lesbianas somos asesinas, las lesbianas somos abyectas, somos engendros, somos lo monstruoso. Y a todo eso... en algunas partes, no, a lo perverso, a lo monstruoso, a lo otro de lo normal, le decimos sí, somos lesbianas. Y decir lesbiana, como lo dijo Maki tres veces, lesbiana, 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 decirlo cada vez que se cayó, por cada vez que se cayó esa palabra, es una opción política, es una estrategia política para denunciar un régimen cis-heterosexual que nos ordena según corporalidades y según la división sexual del trabajo. Creo que con esta insistencia en decir la palabra lesbiana, algo se quiebra. No es en vano que este gobierno nos esté eligiendo, no solamente a las lesbianas, sino a la población de lesbianas, gays, travestis, transexuales, trans, bisexuales, no binarias y ese largo etcétera con el que nos nombramos, feministas, transfeministas,
como parte de quienes robamos recursos del Estado para fomentar nuestros desvíos. En ese sentido, para quienes están llevando adelante como pueden una precaria vida cada vez más amenazada, porque ¿quién acá puede pagar todo lo que tiene que pagar y llegar a fin de mes? Las personas que están en mayor vulnerabilidad les cuesta todavía más, y si tu vecina, la que está a pasos, con la que compartís cocina y baño, además es de esa población que roba recursos al Estado para fomentar otras formas de vida, ¿qué diferencia hay entre eso y fomentar el odio? Frente a nuestra insistencia en decir lesbiana y frente a nuestra insistencia en decir que esto fue un crimen de odio, estoy hablando del asesinato de Pamela, Roxana y Andrea, hoy sería el cumpleaños de Andrea Amarante, lo que nos han dicho es que, bueno, lo vimos a Adorni, vimos a Milei expresarse sobre eso, que él considera que decir la verdad, no sabemos a qué verdad se refiere, tal vez se refiera a las verdades, entre muchas comillas, que dijo Nicolás Márquez, en relación a esto, a una vida autodestructiva que llevaríamos las personas que no tenemos una orientación y que no entramos en el pacto heterosexual. Esa verdad no es odio, dice Milei, sino que el odio está en otras personas. O sea, decir lesbiana durante esta semana, autoorganizarnos, generar una marcha, una concentración, un acto de duelo colectivo, romper el cerco mediático, todo eso logró, diciendo lesbiana, 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 que el poder que nos niega, que nos condena al descarte, que nos pone como enemigos de otras personas del pueblo, o sea, generando guerras de pobres contra pobres, ha obligado a ellas a responder. A responder de las maneras violentas como suelen responder. Cuando digo que Bullrich hoy se jactó de haber separado a esas lesbianas que maltrataron a un niño para que padezcan, para reparar el daño con más daño, para no pensar que la cárcel sería un lugar donde, se supone que está todas las reinserción, resocialización, reeducación, ¿no? Todas las posibilidades de volver a una sociedad después de haber cometido un delito, sea cual sea, no son suficientes, sino que la idea de este gobierno, cuando dice el que las hace las paga, es producir un daño mayor que el que ha producido esa persona en la sociedad. Hoy además se quemó un pabellón entero del Moyano. No hubo víctimas fatales, pero sí hubo muchos daños, las personas que vivían ahí perdieron casi todas sus cosas. En la semana hubo un choque de trenes, perfectamente evitable, salvo porque la precariedad de la vida obliga a muchas personas a robar cables y no hay quien los reponga, porque bueno, está frenada la obra pública y las políticas de Estado son de abandonar, ¿no? Abandonar directamente a amplios sectores de la población. Y hay una conexión directa entre lo que pasó en Barracas, que es un acto que sale de toda escala. Cuando Adorni dice, no quiero hablar de este hecho porque es injusto contra otros hechos. ¿En qué hecho una persona logra matar o quemar hasta la muerte a tres lesbianas con una efectividad letal que solamente puede ser pensada, premeditada, planificada? Eso sale de escala, pero no pueden decir lesbiana porque no pueden habilitar eso que se rompe cuando se dice lesbiana. Pero también tenemos que hacer esta otra conexión, tenemos que hacer esa conexión entre nuestras vidas, nuestras formas de vida que desafían un orden que se pretende reponer desde este gobierno que se supone modernizador del Estado y no sé cuántas pelotudeces dicen en relación a la modernidad, pero que sin embargo vienen con la propuesta más conservadora y más vieja del mundo de decir que las amas de casa tienen que volver a sus casas a educar a sus hijes, cosa que no vamos a hacer, tengamos hijes o no, no es nuestro rol, porque los hijes, sabemos quienes los tenemos, no se educan
solo adentro de las casas, se educan en las escuelas, se educan en la calle, se educan en la televisión, y nosotras hacemos miles de otras cosas. Ese orden conservador se ve que nos elige, además, como enemigos públicos, enemigos, enemigues públicos, encuentran en esto, en eso que llaman la batalla cultural, una manera de tirarle carroña a la gente que lo sigue, que descarga su violencia en Twitter y que plantea como batalla cultural una especie de venganza contra algunas transformaciones, o muchas transformaciones, que hemos venido impulsando desde los movimientos feministas, transfeministas, de los movimientos LGBT, que no tienen que ver solamente con leyes, sino con haber aparecido en el espacio público. Hace 10 años no hablábamos de las personas marrones, hace 10 años, por ejemplo, el racismo no estaba entre nuestras demandas, como no estaba la diversidad corporal, como no estaba la posibilidad de pensar otras formas de vida. Y eso lo vinimos acumulando, y ahora, frente a este hecho que salta a la escala, que es dolorosísimo porque nos interpela directamente en tanto seres descartables para este sistema de crueldad que está gobernando, ha conseguido también dar cuenta no solamente de la crueldad, sino de la capacidad de organización espontánea que tenemos y de que algo que sabemos en nuestros cuerpos es que ni al calabozo ni al closet vamos a volver nunca más. La conexión que tenemos que hacer, y con esto voy a terminar para no aburrirles, pero la conexión que tenemos que hacer es justamente desarticular esa guerra de pobres contra pobres, porque en ese hotel de barracas donde sucedió este hecho aberrante no había una persona de derecha, un perpetrador que venía a hacer justicia en nombre de Milei. Lo que había era una convivencia incómoda en el hacinamiento, un sostenimiento de la vida muy precario, donde convivían cartoneros, personas con trabajos esporádicos, estas cuatro compañeras que venían de unas derivas muy vulnerables de vivir en la calle, de parar en paradores, de sufrir violencia en los paradores, de que el Estado antes de Milei no las haya asistido suficientemente bien. Y de pronto, ahora, de lo que se quejaban en el hotel, en esa convivencia así donde los ruidos pasan de largo, porque siempre hay ruidos cuando hay una pensión, cuando hay diferentes identidades, personas, cuerpos conviviendo, estas personas lo que molestaba era que se reían, que había cuatro lesbianas en una cama, y esa pregunta la hacen todo el tiempo, pero ¿qué estaban las cuatro en la cama? ¿Qué hacían las cuatro? ¿Cómo hacían para dormir cuatro en la cama? Y otra cosa, también se dice eran dos parejas. ¿Cómo sabemos que eran dos parejas? Y no podemos pensar que eran cuatro amantes o que eran una comunidad precaria también que se sostenía la vida mutuamente. Esa forma de vida que tenía risas, que tomaban cerveza a la noche, que hacía ruido porque estaban vivas y porque habían sobrevivido a la calle, a la violencia, al desamparo del Estado, es lo que molestaba y lo que generaba esa guerra de pobres contra pobres, de un tipo que perdía su lugar social, porque pierden los tipos su lugar social como proveedores, como los que ganan el dinero, ¿no? Y que en las épocas de crisis son los que van a llevar la violencia hacia adentro de sus propios lugares donde viven, hacia adentro de los hogares, hacia adentro de sus propios círculos de pertenencia. Llevan esa violencia que no pueden imponer o llevar a sueños revolucionarios, a sueños de lucha, sino que se la guardan y la ejercen contra las personas más débiles. Hay una pregunta, y voy a terminar con eso, que es ¿cómo se conecta la precariedad de la vida y la agresión y los crímenes de odio? Nombrar este crimen como un crimen de odio es necesario, porque acá desde el primer momento el problema era que ellas eran lesbianas, se reían y hacían ruido y estaban cuatro lesbianas en la cama. Pero también no podría haber sido este crimen contra mí, por ejemplo, como lesbiana, que soy una lesbiana blanca de clase media, sino que es en el medio de la situación de máxima precariedad de la vida. Y esa pregunta voy a dejar que la haga Maki Corbalán, que es la que es una poeta patagónica, que a la que hemos citado permanentemente diciendo esto, lesbiana, 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 decirlo tantas veces como se calle. Pero también tenía otras preguntas, y ahí sí me ayuda.
Me parece que esta es la pregunta que hace Maki, la que tenemos que quedarnos para ver cómo desarmamos el sistema de crueldad en el que estamos inmersos y empezamos a soñar con otros mundos. El patriarcado oprime integralmente. El patriarcado te oprime como lesbiana, como mujer, como trabajadora, como clase media, como pobre, como, ¿no? Te oprime de una sola, de una sola vez. ¿Y nosotros cómo respondemos desde el espíritu revolucionario? Por compartimento. Por un lado va la clase, por el otro va la disidencia sexual, por el otro van las mujeres, por el otro van los, ¿no? Nunca lo vamos a tirar así.